Hey chicos, ¿cómo están? Ah, qué pecado, quiere jugar. Vaya pues, cuidado, me tiro el micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Albeiro Muñoz. Y hoy muchachos vamos a convertir una PlayStation 2 Slim en una consola portátil. Así como lo oyeron muchachos. Esta es mi antigua PlayStation. Tendrá unos, ¿qué? Unos 11 o 10 años. O quizás menos, no me acuerdo. Acá tiene un CD que es el CD de instalación de FreeMyBoot, que es para poder correr juegos desde una USB. Esta consola también está chipeada, se le hizo la maldad hace mucho tiempo. Este video no es un tutorial en sí, muchachos, dado que se necesitan algunos conocimientos. De hecho, voy a tener que diseñar algunas piezas en 3D. Es más que todo como una especie de resumen de cómo voy a hacer yo esta consola, pero portátil. ¡Wow! En serio, esta consola, chicos, es una maravilla. Este video ha sido posible gracias a NexPCB, una empresa en China que nos fabrica nuestras PCBs para aquellos emprendedores electrónicos que quieren sacar sus proyectos a la venta. Esta es una de las mejores opciones con precios bastante económicos. Nos fabrican PCBs hasta de 4 capas por tan solo $12. La cantidad viene siendo de 5 a 10 piezas. Yo optaría por las 10 piezas para no perderme esas 5 extra. Si son un poco desconfiados, como todos aquí en internet, que pensamos que no nos van a llegar las cosas, pues nos hacen una prueba gratis para que ustedes chequen sus servicios y la calidad de esta empresa. También nos ofrecen placas de 1 a 2 capas, de 5 a 10 piezas, por tan solo $4.50. Algo muy interesante que he visto en este servicio es que no son intermediarios, lo que está genial porque nos van a ofrecer los mejores precios del mercado. También nos fabrican las PCBs y nos hacen el montaje, lo que está muy genial para los emprendedores que no tenemos pues mucha mano de obra. Los métodos de pago son bastante diversos, tenemos PayPal, Western Union. Los envíos son por DHL, FedEx, servicios bastante eficientes. Vemos que hacen control de calidad, también auditorías de las placas que nosotros diseñamos. Por si metemos la pata, ellos nos van a decir: oye, estás pendejo, pues así no es como se hace y debes pues solucionar el detalle. Ok, entonces ese detalle me gusta muchísimo. Si se registran con el enlace que les voy a dejar debajo de este video, les van a hacer un obsequio de $5, que viene bastante bien para empezar con nuestros proyectos caseros o nuestros prototipos. Bien muchachos, acá tenemos algunas de las cosas que vamos a necesitar para este proyecto. Por un lado tenemos nuestra consola de PlayStation, que obviamente debe funcionar perfectamente. Esta consola es de la serie 7707, si no me equivoco. Sí señor, una de las primeras que yo tuve. Me salió súper, súper buena. Solo una vez le cambié el flex del lector y bueno, fue el único daño que tuvo esta consola. ¿De dónde viene esta idea, muchachos? ¿Por qué me dio por, por hacer este proyecto? Que aún ni siquiera sé cómo voy a terminar, porque esto apenas es el inicio. Verán, muchachos, por ahí por AliExpress anda circulando una consola portátil, una PlayStation 2, que es portátil. El detalle es que esa consola cuesta nada más y nada menos que unos $600, de 500 a $600. Y básicamente pues es lo que tenemos acá, en este sitio que ustedes están viendo acá. Son baterías, son la PlayStation 2, es un control de la PlayStation 2 y una pantalla. Obviamente con una presentación pues, excelente, una presentación más chula, pues nos lo venden a unos $600. Y bueno, una PlayStation a día de hoy, una consola de esta se puede conseguir en $20 o $30. Esta pantalla se puede conseguir, yo que sé, en unos 60, si es de buena calidad, unos $60. El control probablemente ya lo tengas, así que te va a salir gratis. Y bueno, algunas cosillas más, tal vez cables que podemos usar de estos mismos que tiene acá, la Play. Esa consola en particular, muchachos, usa un programa que se llama FreeMyBoot. Creo que lo estoy pronunciando mal, FreeMyBoot. Que se instala en esta memoria, en la memory card de la PlayStation 2. Y lo que hace ese programa es pues ejecutar los juegos
desde una USB como la que estás viendo acá, o desde un disco duro. Aquí tenemos mi USB poco dañadita, pero pues está funcionando todavía. Así que esta es mi motivación, muchachos, para construir, pues, o más bien para transformar esta consola en una consola portátil. Ustedes lo que están viendo en esta mesa son los materiales principales que yo voy a usar para este proyecto. Probablemente más adelante necesite otros, tal vez un módulo de carga, tal vez algunos detalles que probablemente más adelante les vaya a ir presentando. Lo principal serían unas baterías de 3,7 voltios, 18650. Les aconsejo que estas baterías las compren de buena calidad. Estas creo que no son originales, dado que pues de esto es que va a depender cuánto tiempo vamos a jugar con nuestra consola portátil. Lo que vamos a hacer es colocar dos baterías en paralelo, así como lo están viendo acá, dos en paralelo, y luego las vamos a colocar en serie para así conseguir el voltaje aproximado con el que trabaja la consola, que básicamente son unos 8,5, 4 voltios. Lo segundo que vamos a necesitar es la pantalla. Aquí sí hay que tener en cuenta algunos detalles, dado que pues nuestra consola tiene una salida que es bastante antigua, que viene siendo estas de acá. Yo ni siquiera me acuerdo cómo es que se llama estos cables. Así que tenemos que comprar una pantalla que sea compatible con esta entrada o salida. Esta que ustedes están viendo acá es una pantalla HDMI. Súper buena esta pantalla, pero bueno, no nos va a funcionar muy bien porque pues no hay manera de conectar esto. Pensé solucionarlo comprando este adaptador que ustedes están viendo acá, que básicamente se conecta estos cables acá, y de este lado sale un HDMI, pero parece que no es compatible con esta pantalla porque la imagen pues me sale súper grande. Ya intenté de todo configurando la consola, modificando el FreeMyBoot, y no me funcionó. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Así que la solución, muchachos, fue esta pantalla que ustedes están viendo acá, que básicamente es un monitor con salida AV, una pantalla de 7 pulgadas, igual que esta que ustedes están viendo acá, de menor calidad, eso sí, vale unos $20. Pero esta sí que tiene la entrada que necesitamos, es la entrada AV. Luego acá tenemos los cables que alimentan esta pantalla. Esta pantalla trabaja a 12 voltios, pero curiosamente también puede funcionar a 8,5 voltios, que es lo que nos entrega nuestras baterías 18650. Así que pues parece que si bien los aparatos tienen un voltaje tope de trabajo, también pueden trabajar por debajo de ese voltaje, siempre que no se exceda por encima, porque se quemaría todo. Pero si trabaja levemente por debajo, no habría ningún problema. Muy bien, señores, aquí estamos en voz en off porque se me desconectó el micrófono y esta parte, cuando estaba haciendo el desambre o el deshuese de nuestra PlayStation 2, pues no se grabó audio. Acá lo que estamos haciendo es sacar los tornillos de nuestra PlayStation 2. Por lo general tienen unos cuantos. Vamos a sacar unos 3 tornillos, ahí tenemos el cuarto y el quinto. Probablemente esto lo vaya acelerando un poco para que no sea tan tedioso. Aquí tenemos la tapa y acá podemos ver la PlayStation 2 en su máximo esplendor. Bastante antigua mi consola, me trae bastantes recuerdos felices. Como les digo, el flex de esta consola está básicamente nuevo porque se lo cambiamos hace como un año. Hace un año y todavía está nuevo. Esa es mi filosofía. Está funcionando perfectamente esta consola, los lentes funcionan bien, todo funciona en esta consola. Obviamente si tienen el lector de su PlayStation 2 dañado, pues igual no importa porque vamos a usar una USB para cargar nuestros juegos. Ahí estamos sacando los flex y ya está saliendo lo que viene siendo el lector de nuestra PlayStation 2. Aquí tenemos lo que viene siendo el flex que cambiamos hace un año. Se ve casi nuevo todavía. Por este lado hay una pestañita que si la levantamos se desengancha. Y bueno, ya se puede liberar el flex. Hay que hacerlo con cuidado porque estos flex son bastante pues sensibles. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarlo, si es que queremos.
Muy bien, aquí me estoy cerciorando de que no hayamos metido la pata y pues hayamos dañado nuestro flex, dado que pues lo podemos vender a alguien que tenga el flex del lector dañado y así vamos recuperando la inversión. Bien, lo segundo que sacamos es el ventilador que pues hace la refrigeración de la consola. Simplemente se sacan los tornillos y bueno, sale nuestro ventilador turbina. Bien, ahora ya podemos sacar la tapa inferior de nuestra consola y ya nos quedamos con la placa de la PlayStation 2, que como ven es bastante grande. Por lo general, la placa que se suele usar para estos proyectos de consolas portátiles es la versión 9000, que es más pequeña. Voy a colocar una imagen para que ustedes vean la diferencia, que es bastante. Pero bueno, esta es una de las más antiguitas y es bastante grande. Vamos a sacar estas piezas metálicas que se las vamos a quitar porque le suman muchísimo peso a la PlayStation 2. Estas piezas se suelen usar para evitar la estática y así proteger los componentes que están debajo. También se usa como una placa de disipación. Y bueno, aquí podemos ver lo que es la placa de la PlayStation 2. Esos cables que ustedes ven ahí y ese cuadrado que está al lado del otro cuadrado, al lado izquierdo, es el chip que se usaba anteriormente para ejecutar juegos que no eran pues oficiales, digámoslo así. Bien, muchachos, de este lado tenemos otra placa de disipación, como ustedes ven, esa área plateada donde tenemos el flex. Y bueno, aquí vemos algunos de los componentes que tiene la PlayStation 2. Este es el procesador y bueno, este es el ventilador que haría pues la refrigeración de la consola. Aquí tenemos un plano detalle. Por lo que veo, a esta consola le hace falta una muy buena limpieza. Tiene muchísimo polvo, así que hay que hacerle una buena limpieza. Aquí vemos los conectores súper empolvados, un pelo de brisa de mi mascota. Y bueno, aquí vemos cómo estaban fabricadas estas PlayStation 2. Bien, señores, eso fue todo en cuanto a la consola. Ahora tenemos que desarmar nuestro monitor. Ya lo tengo un poco empezado para que esto sea más ágil. Y bueno, ahí vemos que simplemente hay que hacer palanca entre las dos piezas de plástico. Esto aparentemente no tenía tornillos. Creo que sí tenía unos cuantos, unos dos, no me acuerdo. Pero bueno, simplemente se hace palanca y se separan estas dos piezas de plástico. Aquí podemos ver los circuitos, la placa verde es lo que controla la pantalla. Acá tenemos dos tornillos que sujetan el tablero del display. Que después cuando terminemos la consola, pues se lo voy a quitar porque no es del todo necesario. De hecho, simplemente se usa para cambiar los canales. Ni siquiera tenemos la función para cambiar el brillo o el contraste desde estos botones, así que son totalmente innecesarios. Lo que sí nos hace falta es ese LED negro que ustedes están viendo ahí, que se usa para poder que funcione el control remoto. Básicamente esto es todo en cuanto al monitor. Simplemente hay que sacar la pantalla en sí para que todo pues quede bien compacto. Y es en este punto donde las manos humanas dejan de interferir y empiezan a funcionar las máquinas. Les presento a mi CNC Gamer. Fíjense nomás qué chulada. Este video de la construcción de esta máquina arcade la grabé, solo les enseñé a hacer el tablero que ustedes están viendo ahí con la palanca arcade, pero como no llegué a ver participación, pues a la final no subí el video. Bien, aquí lo que vemos es la CNC que vamos a usar para poder construir las placas electrónicas que necesitamos para nuestra PlayStation 2 portátil. Bien, ahí vemos que estamos subiendo las velocidades del Moto Tool. Y bueno, ahora lo que debemos hacer es colocar una fresa especializada que ya está montada en nuestra CNC. Lo que va a hacer es ir cortando de manera superficial las pistas de nuestra placa electrónica. Ahí vemos cómo va haciendo los caminos que necesitamos para que circule la señal del control. Este es un proceso que va a tardar unos cuantos minutos, pero como ven, la máquina lo hace con una fluidez y una precisión milimétrica. Bien, aquí lo que vemos es que ya está cortando la primera placa.
Esta placa es la que vamos a usar para los joysticks. Vemos que ya terminó. Y bueno, acá la vamos a mostrar. Quedó excelente. Esta placa que están viendo acá es la placa del mando de la Play 2. Y esta otra es la placa de los botones secundarios, entre comillas. Y finalmente tenemos la placa de amplificación, de carga y de modulación de audio. Ya que pues la PlayStation 2 no tiene sistema de amplificación. Todo este proceso lo hacía la misma televisión. El PlayStation 2 solo enviaba la señal y nada más. La gente que hace este tipo de videos haciendo una PlayStation 2 casera, portátil, lo que suele hacer es cortar el mando por el medio. Literalmente lo que hacen es tomar la placa que está dentro, la cortan y luego vuelven a unir todo con cables para poder crear pues una extensión grande para que podamos colocar la pantalla. Yo en vez de hacer eso, pues construí esta placa. Y como ven, acá tenemos el espacio para la pantalla. Bien, vamos a desarmar este mando. Si bien ya construimos una placa para la PlayStation 2, para los mandos, vamos a seguir necesitando un control de PlayStation 2. Acá lo tenemos. Este es un genérico, el original. Fíjense las diferencias de un mando original. El tacto es increíble. Los mandos originales de PlayStation 2 fueron uno de los mejores. Acá tenemos el más conocido, el genérico, que si bien se siente muy similar, el tacto no es el mismo. Así que como quiero pues experimentar, voy a usar este genérico. Además ya está en las últimas. Ahí salió. Muy bien. Acá, si se están dando cuenta, tenemos los vibradores, que no sé si colocárselos a la PlayStation 2 portátil, porque esto le va a sumar mucho peso. Estas cosas pesan muchísimo. Ya veremos después. Por acá tenemos un flex que si lo soltamos podemos sacar el análogo. Vale. Esos son los análogos y la placa de la Play 2. Lo que les estaba comentando, muchachos. Ah, bueno, esta placa es semi original, digámoslo entre comillas. Porque las genéricas por lo general no son así con plástico, sino que tienen una placa sólida como esta. Y bueno, esta sí que se puede cortar para hacer ese procedimiento. Esta de acá no se puede hacer. Qué bueno que no decidí usar ese método porque me hubiese quedado estancado. Dado que si cortamos este flex, pues no lo vamos a poder unir nunca, porque es un plástico. Bien, eso por ese lado. Vamos a usar los botones. Sí, de esto. Bien, de este lado vamos a usar botones y demás. Esto de acá ya no lo vamos a usar. Ok. Estos son los botones de nuestra Play 2 portátil. Los vamos a colocar por acá. Estas gomas también son necesarias. Muy bien, lo que voy a hacer es sacar los análogos y los motores. Vamos a quitar estas cosas de plástico. Y vamos a ver si logramos sacar estos análogos con el estaño y el cautín. Voy a colocar una capa gruesa de estaño. Derretimos el estaño y lo sacamos. Hay que hacer esto con cuidado porque no podemos dañar la placa. Esta placa es súper importante. Y acá tenemos el análogo de la PlayStation 2. Fíjense, ahí tenemos la palanca, el botoncito. Y ahí salió el otro análogo. Son exactamente iguales. Estos joysticks van a ir soldados en la placa que se diseñó especialmente para ellos. Ahora lo que voy a hacer es cortar este cable acá. Pero creo que primero voy a tener que... Primero tengo que averiguar hacia dónde van esos cables en el conector de la PlayStation 2. Y luego sí los corto. Este procedimiento no lo voy a mostrar porque se debe hacer con multímetro. Y bueno, toma un poco de tiempo. Muy bien, muchachos, ahora nos encontramos con otra máquina que es fundamental para la fabricación de mi PlayStation 2 portátil. Bueno, de hecho no se necesita ni la CNC ni la impresora 3D,
si lo quieres hacer con un método muy casero. Sin embargo, yo necesito que esto quede bien fabricado, dado que pues lo pienso vender en el futuro. Y bueno, yo no puedo vender una caja de zapatos o una caja de leche a un cliente porque, bueno, me mataría. Bien, lo que está haciendo la impresora 3D ahora mismo es la caja que va a contener todos los componentes, tanto la placa, tanto las placas del mando, la de audio, la de carga, los joysticks, todo. Totalmente organizados, dado que esto ya está pensado previamente y diseñado en 3D. Esa parte no se las voy a mostrar porque es un proceso que me llevó casi 2 días. De hecho, más que lo que estamos haciendo ahora, que es la etapa de diseño. Una vez que terminemos esto, les muestro cómo es que nos queda finalmente. Muy bien, amigos, acá tenemos las tapas de acrílico ya con sus agujeros para los botones. Si le damos la vuelta, tenemos la placa y las conexiones que se deben hacer para que todo funcione bien. Esa placa verde que ustedes ven al lado derecho es la memory card de la PlayStation 2, que está desarmada y soldada directamente al slot 1. Bueno, en este caso se ve que es el slot 2, pero después ya lo cambié al 1. Cuando yo quería guardar un juego, pues me decía que la memoria no estaba en el slot 1, así que tuve que trasladarla al slot 1. Del lado izquierdo tenemos los cables del control de la PlayStation 2. ¿Se acuerdan que dije que tenía que usar un multímetro para saber hacia dónde iban esos conectores? Pues es así que averigüé dónde se debían soldar esos cables. Y bueno, ahí los vemos en el slot 1 del control. Del lado derecho tenemos el conector de la pantalla que ya venía con este monitor. Lo que hice fue soldar pues la alimentación a los 5 voltios. Bueno, de hecho aquí está soldado directamente a los 8,5 voltios. Pero bueno, después hice una modificación que ya les voy a mostrar. Y lo que hice fue conectar directamente los cables de la pantalla a la salida de 5 voltios de la PlayStation 2. También soldé la salida de video de la consola, también usando el multímetro. Así fue como me di cuenta hacia dónde tenía que soldar los cables de la pantalla. Bien, en la parte superior tenemos los conectores USB. Si ustedes me siguen desde hace un tiempo o alguna vez han tenido pues una PC en su vida, seguramente ya sabrán que en estos conectores tenemos 5 voltios. Dependiendo del conector, si es 1.1, 2.0 o lo que sea, pues tendremos más amperaje o menos. Pero bueno, siempre tenemos 5 voltios en estas salidas USB. Si se fijan, hay un cable que está soldado muy cerca de ese puerto. De ahí estamos tomando los 5 voltios que necesita nuestro módulo de amplificación para funcionar. De este modo podemos conseguir que la consola pues nos envíe audio hacia los altavoces. Y eso, señores, es básicamente lo que yo hice para construir este circuito. Puede llegar a parecer complicado, pero cuando ya tienes un poco de noción sobre electrónica se te hace bastante sencillo. De hecho, ni necesitas conocimientos en electrónica, solo debes tener un poco de sentido común. Debes saber que pues un cable va del punto A al punto B y no tiene ninguna pérdida. Es como cuando estás en tu casa y te vas a comprar el pan a la tienda. Sabes que tienes que ir a la tienda y luego volver punto A, punto B. Básicamente es eso lo que está acá en esta placa. Muy bien, amigos, soy Albeiro del futuro. Les cuento que nos está yendo súper bien con nuestro proyecto de la PlayStation 2 portátil. Pero ahora lo que estoy haciendo es sensando la temperatura de la consola. Porque bueno, la consola de la PlayStation 2 pues levanta algo de temperatura. Pero me di cuenta que había un componente en toda la consola que estaba levantando más temperatura que incluso la PlayStation 2. El procesador de la PlayStation 2 estaba más frío que este componente de que yo les estoy hablando ahora mismo. Esta placa que ustedes están viendo acá es la placa de la pantalla que vamos a usar para este video. No sé si ya les comenté, pero esta placa, o sea la pantalla, se alimenta a 12 voltios, pero también funciona a 7,5 voltios, sin ningún problema. Eso es porque este circuito se alimenta a 5 voltios. Esto que tenemos acá es un integrado que lo que hace es bajar el voltaje de 12 a 5 voltios para que nuestra placa funcione perfectamente. Lo que sucede con este integrado es que levanta mucha temperatura y también pues es innecesario. Dado que la PlayStation 2 también nos entrega 5 voltios,
Así que esos 5 voltios los podemos tomar directamente de la PlayStation 2 y no pues de este integrado que está levantando temperatura, nos está consumiendo amperaje y de manera pues totalmente innecesaria. Así que lo que voy a hacer es sacar este integrado. No lo voy a poder sacar físicamente, pero sí lo voy a desoldar los pines para que no haga contacto con la placa. Bien, estos son los componentes que le saqué a esta placa, que son totalmente innecesarios. Básicamente son para filtrar pues la energía, dado que este integrado es bastante ruidoso. Vale, ahora vamos a encender nuestra PlayStation. También casi sin darme cuenta resolví otro problema, y es que ahora la pantalla se enciende directamente con la consola, lo que es buenísimo, dado que así solo vamos a tener que colocar un interruptor y nada más. Ahí, con este cablecito encendemos la consola. Y ahí vemos cómo ahora directamente la pantalla se enciende con la PlayStation. Ahí vemos que está medio loco, seguramente el joystick está por ahí presionándose. Pero todo está funcionando perfectamente. Ahora ya los componentes no se calientan. Bueno, estos de acá no se calentaban casi nada. Los que se calentaban eran estos de acá. Y pues obviamente ya no está conectado, entonces ya no se está calentando. Vamos a apagar. ¿Con cuál cable era que se apagaba? Miércoles. En cablecito. Listo, muchachos. Ahora sí volvemos con Proyecta Tu Mente del pasado. ¿Qué es esto? Dark. Estamos pasando de aquí a allá. Bien, muchachos. Aquí lo que tenemos es la parte frontal de la consola. Como ven, esta parte que ustedes ven acá, la que tengo en mis manos ahora, es el mando. Y está conectado a la placa que le sacamos al mando de la Play 2. Está hecho con un cable que es dieléctrico, que tiene un esmalte que no conduce la electricidad. Es por eso que están ahí juntos, pelados, y no se hace ningún cortocircuito. Por otro lado tenemos los joysticks, que ustedes ven ahí con esos cables de colores, negro, verde, blanco. Esos cables están conectados pues exactamente donde estaban los joysticks originalmente. Ustedes lo pueden ver ahí bastante bien. Ustedes, como ven, esto está hecho un desastre total y me pasó factura porque sin darme cuenta, como tengo tantos cables, conecté dos cables que no eran y la placa pues literalmente explotó. Nada, no se crean. Lo que sucedió fue que la Play se dañó, así que tuve que desmontar de nuevo todo, tuve que dar una checaíta por ahí a ver qué era lo que estaba sucediendo y por suerte, solo fue un fusible que se voló. Y bueno, así que lo cambié y todo funcionó a la perfección. Dios bendiga los fusibles, porque si no nos hubiésemos quedado estancados o hubiese tenido que comprar una consola solamente para continuar con el proyecto. Así que muchachos, lo que hice fue organizar todo mejor. Para eso compré esta cinta, que es un cable que es, pues, que se puede organizar de una mejor forma. Y con esto pues vamos a evitar estos tipos de problemas, dado que si me sucedió a mí, puede que le suceda pues yo que sea a otra persona. Así que mejor dejar todo bien organizado para que no haya ningún problema a futuro. Es así como se ven los componentes totalmente colocados en nuestro case. Como notarán, todo está perfectamente organizado. Por acá tenemos la placa, que es el control, donde tenemos la cruceta y los botones. Acá tenemos los joysticks analógicos. Por acá vemos las baterías, de este lado tenemos el botón de encendido del sistema y también el encendido de la consola en sí y de la pantalla. Acá tenemos dos altavoces bastante potentes que suenan muy bien. ¿Y qué más puedo mostrarles acá? De este lado vemos la placa controladora de la pantalla. Como está todo desarmado sin tornillos, pues no quiero que se me vaya a desarmar todo antes de ensamblarlo. Vamos a ver si podemos enfocar acá. Por acá vemos un cable salido que ya luego ya pues, lo subiré. Acá tenemos, ¡epa! Acá tenemos el control del volumen de la consola. También le pusimos una entrada de auriculares que suena espectacular. Y por acá tenemos un pin de carga propietario. Eso quiere decir que pues es diseño propio. Y bueno, ventilación de esta área, ventilación de esta otra área.
Estoy pensando en colocar un pequeño ventilador extractor de este lado, pero bueno, eso todavía está en el cuaderno de dibujo. Ok, señores, esto que están viendo acá es el cargador propietario de esta máquina. Se conectaría justo acá. Y empezaría a cargar, como ven, en esta parte se ve que está cargando. Si desconectamos, ven que cambia los LEDs a verde. Si conectamos, ¡tarán! Y se pone a cargar la consola. Como está completamente descargada porque he estado jugando muchísimo para hacer pruebas, probablemente no encienda hasta que las baterías se estabilicen. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a dejar que cargue un poco. Muy bien, amigos, ya casi terminamos nuestro primer cortometraje. No puedo creer que llevemos ya 28 minutos con 52 aquí grabando este tutorial. Bien, muchachos, ahora lo que estamos haciendo es colocar los botones. Y como notarán, pues ya pintamos la tapa de acrílico. Solo dejamos una pequeña ventana para que pueda pasar pues la luz de la pantalla. Y bueno, ahí vemos cómo estamos encajando todo. Todo encaja perfectamente, porque bueno, esto fue diseñado en computadora y pues todo encaja milimétricamente. Luego estas tapas van a ir aseguradas al case con tornillos, con los mismos tornillos del mando de la PlayStation 2. Vamos a asegurar tanto la tapa inferior como la superior para que quede bien resistente. Si alguien me compra esta consola, ese plástico probablemente se lo deje para que no se estropee el acrílico, pero como esta consola es para mí, pues simplemente voy a quitarle ese plástico. Creo que ahí se ve mejor. Los botones un poco torcidos, creo que esto es una cosa que no puede fallar en las consolas adaptadas. Y bueno, ahí tenemos la consola en su máximo esplendor con un juego ya cargado, que es el de los Simpson. Como ven, acá está la memoria. Acá podemos ver los botones originales de la PlayStation 2. Acá tenemos el análogo. Esos análogos son hechos por mí. Acá tenemos la cruceta, el botón de start, el botón de encendido de análogos o apagado, y el botón de select. De este lado tenemos unos agujeros, que es por donde sale el sonido. Tiene dos parlantes de muy buena potencia. De este lado tenemos la entrada de cargador propietaria diseñada por mí, la entrada de auriculares y el control de volumen y apagado del módulo. Tiene un módulo de amplificación bastante potente. Bien, de este lado tenemos los gatillos L1 y L2. Tiene un tacto increíble, dado que tenemos botones de los mouse gamers de muy buena calidad. Aquí tenemos una entrada de aire. Ahí vemos una luz gamer. Y de este lado tenemos unos botones improvisados que todavía pues no están terminados del todo. La consola francamente me gusta mucho. Pensé que el color negro no me iba a gustar tanto, pero bueno, está bastante chulo. Lo bueno es que esta consola la podemos fabricar con diferentes skins para que se vea más genial. Y ahí tenemos el audio de esta consola súper potente, estéreo. Bien, ahí tenemos el audio apagado y ahí lo tenemos encendido. ¡Wow! En serio, esta consola, chicos, es una maravilla. No sé cómo estén escuchando el audio, porque bueno, el audio por lo general no se escucha igual cuando se graba. Pero yo ahora mismo lo estoy escuchando muy bien, increíble. Ahí tenemos el botón para saltar. Perfecto, vamos a bajarle un poco el volumen. Esta pantalla es una de las baraticas y se ve bastante bien. Ah, muchachos, algo que no les había mencionado aún es que le puse vibración a la PlayStation 2 y se siente increíble la vibración de esta PlayStation 2 portátil. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Francamente es un video que no tenía ni pensado publicar, pero pues lo grabé por si acaso. Y fíjense, la consola totalmente terminada, una belleza para mí.
Y no porque la haya fabricado yo, sino que pues le puse mucho cariño. Esa consola para mí fue muy emblemática. Me hizo pasar muchos buenos momentos. Sobre todo esta, que es la que yo usaba cuando era un adolescente, cuando tenía unos 13 o 12 años. Y bueno, tenerla ahora de nuevo en mis manos y poder jugar desde mi cama o desde mi mueble, pues es una gran satisfacción. Y nada, muchachos, si ustedes quieren esta consola, la pueden comprar en Ecuador. La estamos vendiendo a $300 por esta belleza de consola en blanco y en negro. Francamente no pensé que iba a quedar tan chula en estos colores, pero me encanta cómo se ve muy bonita. A día de hoy hemos vendido casi 10 consolas de estas y bueno, las estamos personalizando también. El otro día le vendí una consola a una señora que quería pues hacer un obsequio a su hijo y le personalizamos la consola para que fuese con una dedicatoria. Y nada, chicos, si ustedes quieren esta consola pues me escriben por Instagram y bueno, nosotros pues le enviamos esta consola a cualquier parte del país. Si son de otros países que no sean Ecuador, pues también le podemos enviar la consola, pero el cargo del envío pues va a ir de cuenta de ustedes. El precio no incluye el envío de esta consola. Y nada, chicos, si ustedes quieren ver más de estos videos, pues no se olviden de dejar un like ahí abajo y un comentario. De hecho, si veo que este video tiene muchísimo apoyo, muchísimos likes, sorteamos una de estas consolas personalizadas con la skin que ustedes quieran para uno de mis suscriptores. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.